¿Qué haces aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Buscarte? Pues no es el mejor sitio. Puede haber cualquier persona detrás de las puertas, incluso el señor Baeza. Me da igual. Pues a mí no me da igual. Porque tiene un señor que buscar a una criada dentro de la zona de servicio. Porque a ese señor le preocupa cómo estás. Pues si has venido a eso, estoy muy bien. Ya te puedes ir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si tan bien estás, por qué tienes los ojos llorosos? Porque he estado limpiando las letrinas con agua fuerte y se me han irritado. Hannah, sé que has tenido un enfrentamiento con mi madre. ¡Por favor! No tienes que ocultarme que estás furiosa. Pues claro que estoy furiosa. ¿Cómo no voy a estarlo? Pues no te lo guardes. Hannah, no es bueno reprimir los sentimientos. Muchísimas gracias por tus consejos. ¿Sabes lo que pasaría si yo me pongo delante de tu madre y no reprimo mis sentimientos? ¿A qué no? Porque para ti es muy fácil hablar. No lo pagues conmigo, que yo no tengo la culpa de lo de María Fernanda. Claro, tú no tienes la culpa de nada. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Me podrías ayudar si aún fueses marqués. Pero solamente eres el hijo de la marquesa y eres incapaz de enfrentarte a ella. He hecho todo lo que he podido. Incluso he intentado convencerla de que está hablando mal, como ha hecho Leonor y Catalina, pero... Está claro que no ha sido suficiente. No ha servido para nada. A mi madre se le ha metido en la cabeza que ha sido María Fernández la que ha robado ese reloj y no hay manera de hacerle cambiar de opinión. No hay manera. Hannah, tienes que comprenderlo. Este es su palacio. Es su servicio. Yo no hago las normas por las que nos regimos. Ojalá tuviese el poder de convencerla para evitar que sucediesen cosas así. Tienes razón, lo siento si estoy demasiado alterada. Lo siento. Pero es que tengo que aprender a entender cuál es mi lugar y cuál es el tuyo. Ahora mismo solo somos dos personas indignadas por una injusticia. No, Manuel, es que ahora mismo solo somos dos personas separadas por una gran distancia. Recuerda que conseguimos que durante muchos momentos esas distancias no existiesen entre nosotros. Esos momentos fueron pocos, Manuel, y breves. Pero no fueron maravillosos. No te voy a negar que lo fueron. Ni tampoco te voy a negar que nos quisimos, pero no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede negar la realidad. ¿Y qué realidad es esa, Hannah? Porque te aseguro que no es la misma que yo veo. En realidad solo hay una, aunque no hayamos sabido verla. Y aquí está. Cada uno tiene que vivir su realidad, que es muy diferente. No tendría que ser así. Pues es. Es. Porque soy yo la que durante horas se ha arrodillado en el suelo para fregar lo que luego los señores pisan. Lo que tú pisas. Eso no tiene nada que ver con tu realidad, nada. Así que, como tú dices, es verdad, tú no haces las normas. Yo tampoco. Pero ahí están. Y no se pueden evitar. No se pueden.